Hola, ¿qué tal, amigos de Zafiro Music? Bienvenidos a su programa Zafiro TV. Estoy con Eddie. Les damos las gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y para recordarles que Zafiro TV es un programa de entrevistas, de debate. Y no solo de eso, también vamos a tener noticias, vamos a tener a DJs invitados. Y también invitamos al público, Eddie. Ah, importante, invitamos al público a que por favor nos escriban, ya sea en la página o nos escriban directamente al número de WhatsApp que va a aparecer en su pantalla. Ya sea para hacer todas las preguntas, para que hagan todo, para que mencionen todo lo que necesiten o lo que quieran saber de nuestros invitados o con nosotros, cualquier, todo acerca del tema de esto de la música electrónica, de este gran mundo que tenemos, ¿no? Y bueno, también tenemos las redes sociales. Sí, tenemos nuestras redes sociales. Pueden vernos en Facebook. Tenemos a Zafiro, tenemos Zafiro Select. Tenemos también Zafiro Music, que es el canal por donde nos están sintonizando. Búsquenos en Facebook y búsquenos también en Instagram. Estamos como Zafiro.tv. También estamos en YouTube como Zafiro Records. Exacto. Y ya saben, amigos, hagan sus preguntas. Están invitados durante todo el programa a mandarnos sus preguntas, ya sea en los comentarios del video o vía WhatsApp, en el número que está apareciendo en pantalla, para que hagan sus preguntas, sus dudas, sus opiniones, y en vivo las estaremos leyendo Eddie y yo. Exacto. Y también cuestionen al DJ invitado que tenemos que hoy, sea lo más interesante, ¿no? Es más divertido, ¿no? Claro, saber que sus temas, saber qué le podemos sacar, a ver cómo, necesito saber algo, ¿no? Ya digo, nuestro entrevistado de hoy, la verdad, es una persona muy importante, es una persona que tiene una alta carrera, lleva muy largo, mucho tiempo, una larga carrera en esto de la música electrónica y producción. Y bueno, no sé si gusten una vez presentarlo. Sí, vamos a darle un fuerte aplauso a Kinema, que está aquí, perfecto, en el estudio. ¡Bravo, bravo, Kinema! Kinema, bienvenido. Que ahí no pasa nada. Eso, Kinema. Adelante. Bien, bien, hermano. Pasa, toma asiento. ¿Sí quieres de este lado? Gracias. Entonces, si quieres, te lo cambie, por favor. A ver, Kinema, por favor. ¿Qué les quieres decir al público? ¿Cómo? A ver, por favor, Kinema, preséntate un poco más. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación al equipo de Zafiro. Muy contento de estar acá. Muy contento de poderles compartir todo el conocimiento que he estado adquiriendo a lo largo de mi trayectoria y que seguimos adquiriendo. Y espero que pues también ustedes ahí puedan participar con nosotros, manden sus preguntas, ¿no? Aquí tenemos la oportunidad. Muchas gracias por la invitación. No, pues nosotros encantados de que estés aquí, amigo. Estamos muy emocionados y vamos a entrar en el tema de la entrevista. Vamos a preguntarte sobre tu carrera. Cuéntanos cómo empezaste, cómo te desarrollaste, cuál fue el momento crucial que te llevó a ser DJ productor. Y de ahí, pues vamos hablando, ¿no? Sí, pues mira, yo empecé en esto de la música, más que como música electrónica, yo empecé de metalero, ¿no? De rockero, me gustaba mucho, ahora sí que como muchos de mi generación 90s, con los 10 más pedidos en MTV, viendo Blink-182, Limp Bizkit, ¿no? Papa Roach, Gorillaz, ¿no? Entre otros, y pues de ahí yo dije, güey, ¿no? O sea, está bien chido esto de andar rockeando, y tenía unos vecinos que tenían la guitarra, tenía una guitarra eléctrica, una batería. Fui a su casa un día a cotorrear y empezaron a tocar una rolita de Rammstein. Y pues el impacto que tuvo la música en vivo en mí, ahí, pues, o sea, todavía me acuerdo muy cabrón de ese impacto. Fue un shock como de, wow, ¿no? Pues como, quiero. Como cuando te llega tu primer regalo a Santa Claus, ¿no? Ándale, así como cuando tú pides una locura de que quiero las alas de la película de Volver al Futuro. Y te regalan un PlayStation. Sí, ya es, ay, huevo, no sabía que lo quería, pero está bien chido. Sí, fue un impacto más o menos así, fue un regalo realmente, así lo veo yo. Y empecé a indagar, ¿no? En la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, después me empezó a gustar el bajo eléctrico, empecé a tirar algunos slaps. O sea, entonces eres músico, aparte sabes tocar varios instrumentos. Sí, sí, pues, o sea, más que nada la guitarra fue como mi instrumento en el que más me centré. Después agarré un ratito, te digo, el bajo, pero siempre también regresaba a la guitarra. Intenté también con el teclado. Aún sigo intentando con el teclado por lo de la producción, ¿no? Claro. O sea, es una herramienta súper fuerte, pero no siento que sea como mi instrumento. También tomé algunas clases de batería y para tratar de desarrollar el groove, ¿no? Pero tampoco
coordinaba muy bien las patas, ¿no? Entonces ya dije, no, pues de vuelta a la guitarra, ¿no? Y ya después de esa búsqueda, ¿no? O sea, me empezó a llamar un poco la atención Skazi, ¿no? De que tenía una guitarra eléctrica, ¿no? Y tocaban Psycho. Empezó a entrar en la música ya electrónica, en estilo Psycho, psychedelic. Exacto, trans. Sí, okay. Yo entré más que nada por la escena Psy, del Psy Trans, del Psycho. Okay. Por Infected y Skazi, que te digo que traían guitarras eléctricas. Y y pues me gustaba mucho, ¿no? La energía que este güey le compartía a la gente. Ya tenías conocimiento, ¿no?, de DJs y todo, pero no que habías visto un show de ese estilo, ¿no? Me imagino. No, todavía no. Tenía como unos 13 años, yo creo, en ese entonces. Tenía unos, sí, 13 años. Estaba, okay. Iba en la secundaria, todavía no sabía ni qué onda con. Bueno, sí sabía qué onda con algunos DJs, pero No estaba como muy clavado, como lo típico de los 90, ¿no? El Eiffel 56, ¿no? La de I'm Blue, ¿no? Exacto, sí. Ah, bueno, son las que escuchaba mi carnal y ya, pues ahí, wow, I'm Blue, da-da-di-di-da-da, ¿no? Eso. Y, pero de ahí, no, güey, ¿no? Ya fue hasta después de que fui al antro, ¿no? Y vi a todos mis cuates bailando, parándose en la mesa y echando la fiestota, que dije, órale, ¿no? Pues no está tan mal este pedo. Después fui a mi primer rave y ya fue cuando dije, no. Yo tengo que hacerlo. No mames, sí, esto es lo mío, este desmadre. Me siento muy identificado, no me imaginé que existiera algo tan chingón como esto y quiero ser parte de esto. Y conocí ahí a un cuate que ya se dedicaba a la música electrónica, acababa de tocar, fue en un Sun Reload, ¿no? Ahí en Acapulco. Y yo, pues yo tocaba la guitarra y quedamos ahí en la fiesta. Oye, pues ¿por qué no me enseñas un poco? Y yo te enseño música, ¿no? Y ya, ajá, fue que al día siguiente nos juntamos y ya empezó a dar. Hicieron un jam ahí, chingón. Sí, pues fue un intercambio, ¿no? Así sí. De, pues yo te enseño armonía y tú me enseñas acá. Y ya, güey, ya no. Ya después, en vez de no agarrar el bajo por estar con la guitarra, ya no agarraba la guitarra por estar en la computadora, ¿no? Ya no, ya la veía así como con culpa, ¿no? Así de, híjole, qué güey. Todavía te quiero, chiquita, ¿no? No, ay, espérame, ahorita voy por ti, ¿no? A ver. Oye, pero cuéntame, o sea, esta parte formativa que tú viste desde tu pubertad hasta ahorita que ya eres hasta profesor, vamos a hablar también un poco de eso. Cuéntanos, ¿qué fue más difícil para ti aprender? O sea, la teoría musical o la síntesis ya en la práctica, o la mezcla como DJ. Pues yo creo que no podría decir que una sea más fácil que la otra, porque son muy diferentes y requieren de cierto rango de aprendizaje, ¿no? O sea, cierto tiempo como para que tu mente empiece a pensar en notas, ¿no? A mí, yo creo que tal vez personalmente lo que a mí me empezó a costar más fue contar, ¿no? Los semitonos, así de que de do a mi, ¿no? ¿Cuántos semitonos hay, no? Y estás do sostenido, re sostenido. O sea, el contar en notas, ¿sí? Creo que fue de lo que más se me empezó a dificultar. Y veo que también, o sea, en mi experiencia como profesor, es algo de lo que también les cuesta mucho a bastantes alumnos. O sea, poder cambiar su chip. Les dices, cuenta en semitonos y parece que les estás diciendo, cuenta en una numerología marciana. En una, ¿no?, ecuación tridimensional. Sí, se quedan así de, bah, ¿no? Y nomás así, se quedan ahí pegados y te vas tratando de voltear a ver a quién copian, ¿no? Sí, y más con los bemoles, ¿no? Cuando estás estudiando y te dicen, no, es que un bemol es igual a un sostenido, se quedan así. Ajá, pedo, ¿no? Cuando le dices que si vas ascendiendo, ¿no? Pues son sostenidos. Y si vas descendiendo, son bemoles. Y ahí es donde, ¿no?, les explota la cabeza y así, ¿cómo, bueno? Pero me imagino que tú con la guitarra, o sea, empezaste a leer la música o entraste también a las tablaturas, como muchos, que también tuvieron la inquietud y dijeron, no, pues la tablatura es lo en corto, lo más, más legible. Entonces, ¿entraste a eso o entraste a la lectura tal cual de notas en partitura? Pues a las dos. Definitivo sí tuve que entrar a las tablaturas porque, pues la tablatura se inventó como para hacer un lenguaje de lectura musical mucho más fácil que, claro, que el solfeo, ¿no? O sea, es un hecho que es mucho más fácil leerlo
pero también es muy conveniente poder leer una partitura como tal. Tuve también que entrarle, ¿no? A estar contando con los ritmos, porque una tablatura no te va a dar el ritmo. Una tablatura te da el tiempo, te da las notas. Te da las notas, exacto. Pero no te da el tiempo, a menos que tengas guitar pro, ¿no? Si ya tienes un programa. Sí, es más de conocimiento, ya tienes que conocer más o menos el track o la canción para realmente utilizarla, exacto, ¿no? Si sí. No te dice cómo cantarla, nada, no te lleva el tiempo, exacto. O sea, exacto. Es lo bueno de la lectura musical en tablatura, que exactamente marca los cuartetos, los medios, tiempos, todo esa índole, ¿no? Exacto. Entonces, yo realmente por eso mismo ocupé Guitar Pro, güey, ¿no? Guitar Pro es una super herramienta para guitarristas, que estás viendo la tablatura y arriba estás viendo la partitura y aparte estás escuchando, ¿no? Más o menos cómo se oye y va la línea del tiempo en dónde tienes que tocar cada cosa y pues aproveché las herramientas que estaban en mi época, ¿no? Yo supongo que muchos guitarristas de los 60 van a estar muy envidiosos de lo que pasó en esos años para mí, ¿no? No tengo un problema en usarlo. Ok, bueno, entonces todo este tiempo, ¿cómo comenzó Kinema? ¿Quién es Kinema? Kinema, bueno, es que realmente todo empezó por Ecunel, ¿no? Ecunel, que es tu proyecto anterior, mi, ¿no? Mi primer proyecto, estaba muy influenciado por el Psytrance, por el Psycho, uh-huh. Pero pues también de repente hubo una época en la como que bajó un poquito el auge, ¿no? Del Psytrance y empezó a salir mucho un minimal techno. Que en la época me agradaba bastante, ¿no? De Bosphorus Underground, ¿no? Que traían a Bros, Louis Cott, ¿no? Sí. Mark Denken, Andrea Roma, Ahmed Sendil, ¿no? Toda esta línea de minimal estaba pues muy, muy chida. Me dejé llevar también por esa parte. El Tech House empezó a salir también con todo. Y con el mismo Ecunel empecé a sacar otra vez rolas de techno y de Tech House y... Y después la tendencia vuelve a cambiar, ¿no? Mis gustos, y por lo tanto mis gustos musicales pues también, ¿no? O sea, uno siempre, el oído de un productor o de alguien que se dedica a la música siempre está buscando un sonido fresco, ¿no? Entonces claro. Salió esta corriente del Progressive Trance, del progre, ¿no? Como lo conocemos acá. Y pues también me empezó a gustar un buen y fue cuando ya dije, órale, pues ya tengo que empezar a definir muy bien mis mercados y ya no puedo fusionar estos estilos musicales que me encantaría porque a mí realmente me gusta un rave donde hay techno, donde hay minimal, donde hay psytrance, donde hay progre. Exacto. Pero pues, no sé, o sea, muchas veces la escena es puro techno, o puro tech house, o puro psytrance, o puro sí, muy estable style. En el género, ¿no? O sea, no tiene la diversificación musical en todos los raves, ¿no? O sea, son muy pocos, como lo vemos en Atmosphere, que sí se tiene mucha diversificación musical, ¿no? Exacto, sí, sí, o un EDC, o un Ultra, ¿no? Andale, que ya exacto. Le estaban pegando a todo el rollo. Entonces, realmente, creo que en el techno y en el tech house, ahí, o sea, la escena a veces es un poco clasista, ¿no? Se tenía que decir y se dijo. Pero pues sí, es real, ¿no? O sea, y siempre no falta que en la fiesta del tecno, si quieres poner un poco de progre, un poco de psytrance, ay, no, pues les da miedo, oye, no, un poco algo más relajadito, acá, o el gerente, no, pues quiero que me consuman y no se asusten. O al revés, vas y en una fiesta de psytrance y luego les pones un house, un tech house y te dicen... Oye, hermano, ¿no te puedes poner algo más ponchado? ¿Qué onda? Ya atiéndete, ¿no? Carnal. Sí, carnal, ¿tienes algo más tronadillo por ahí? Sí. Oye, pero cuéntanos, o sea, ¿tú iniciaste en una academia? O sea, ¿te metiste a estudiar música como tal en una academia? ¿O fue todo así a prueba y error? No, yo empecé en estudiando en la academia de Yamaha. Música como tal, ¿no? Guitarra eléctrica... Y guitarra acústica. Ya, y después también me metí a batería y piano ahí mismo, ¿no? Ahí fue donde empecé a tomar mis clases. Después también con algunos maestros particulares. Porque era un lío, o sea, fue un rollo para mí que mis papás empezaron a financiar mis clases y que dijeron, no, pues órale, sí, vamos a sacar nuestra bolsa para que tú te pintes las uñas de negro, te dejes la melena larga y te pongas a gritar guturalmente, ¿no? ¡Ah!
Entonces, o sea, fue un rollo, güey, ¿no? Luchaste contra muchas piedras y ahí. Sí, güey. Tuve que, literal, para comprar mi primer guitarra acústica, yo tuve que vender cafés en mi fraccionamiento. Tenía 12 años, güey. Y aprendí a hacer frappuccinos, güey, así con lechita, así con chocomil. Sí, sí, ahí tenía una máquina de esquimos en mi casa y tenía unos amiguitos que me echaban la mano y los ponía a repartir, güey. Y yo me quedaba acá en casa haciendo todo el pedo, haciendo unas trufas de galleta María, el típico pastel de pay de limón, güey, de galleta María. Oh, manches, qué rico. Y me ponía, a mí me decían la abuela, güey, cuando estaba morro, güey, porque tenía un afro. Y tenía mis lentes así de que me ¿De los de Harry Potter, de Harry Potter, así redonditos, güey. Y toda la bandita cábula, ya sabes que uno de morro no se tienta el corazón, güey. No. ¿Qué pasó, abuela? ¿No? Y entonces aprovechamos lo de abuela y lo ocupamos de marketing. Entonces llegábamos todos los morritos a tocar a las casas y nos poníamos a cantar, ¿no? Cafés, la abuela, excelencias en café, ¿no? No, buenas noches, señora. Venimos ofreciendo un cafecito para poderme comprar, pagar mis clases de música y no sé qué. Y ya, pues las señoras así con cara de. Pues vaya. ¡Mi vida! ¿No? Jorge, tráete la cartera. A ver. Ya, güey, ¿no? A ver, que nos vendía todo el. Nos compraban todo el pastel, güey. Ya, güey. Ya salió mi primer guitarra acústica, cabrón. ¿Tú crees necesario que los DJs los chavitos que quieren empezar como DJs, ya lo comentamos en el programa anterior, resolvemos sus dudas también de la nueva generación? ¿Tú crees que es importante que tengan academia, de este tipo de academia, o sea, saber las bases teóricas de ahora sí que la teoría musical? ¿Tú crees que es importante para este negocio o para este oficio que es el ser DJ productor? Claro, totalmente. O sea, hay dos tipos de personas en esta industria, ¿no? Los que se llaman líricos y los que son estudiados, ¿no? Realmente yo también conozco mucha gente lírica con un buen de potencial, así que tengo un amigo, se llama Keko, saludos al Keko. Keko, es una... Keko, saludos, Keko, por favor. Sí. Acá, miraste en la cámara. Acá, saludos, Keko. Kekito, ese canijo, o sea, tocaba la guitarra y la batería bien cabrón, güey, y componía, güey, cantaba reggae, tenía una voz muy cabrona. Y yo luego le preguntaba, pero pues, ¿qué onda, no? ¿En qué nota estás así? O sea, ¿en dónde te estás moviendo? Y me dice, no, pues es que, güey, yo solo escucho, yo solo estoy escuchando, sí, y lo no, repito. Me escucha, sus palabras eran, yo solo toco donde se oiga bonito, paps. Y yo así de, no manches, cabrón, ¿qué onda, no? O sea... Y al mismo tiempo, pues, güeyes que, pues, gracias al estudio, pues, tienen un chingo de talento. Yo creo que soy yo más de los estudiados que de los líricos, ¿no? O sea, yo sí, la verdad, yo sí me estuve machingando, estudiando, macheteando un chingo de tiempo, ¿no? O sea, yo no nací con una voz privilegiada, güey, ¿no? No tengo una coordinación perfecta para la batería, güey. Me tiemblan un chingo las manos para tocar guitarra, güey, o sea... Fue dedicación, güey, ¿no? Lo mío fue realmente dedicación. Hay gente que les facilita muy cabrón, como a mi cuate. A mí no, a mí me tocó chingarle un chingo, güey. Pero yo creo que a pesar de que hay gente que tiene, o sea, esta capacidad lírica, imagínate si este güey ya tiene todo esto que yo no nací con ello. La intuición, ¿no? Ajá, si uno se sigue preparando, si tú ya tienes una capacidad lírica increíble, tienes una voz cabrón, agarras un instrumento y fluyes cabrón, no te tiembla la mano como a mí. Güey, estudia, güey, y la capacidad que tú tienes la vas a multiplicar por 10, por 100, por 1000, güey. Y tal vez eso se va a reflejar en tu cartera, güey, ¿no? Correcto. Entonces, puede decir que, o sea, tu estudio y todo esto es lo que realmente te hace la facilidad de ser un productor más digital que realmente lírico, ¿no? Es lo que realmente te lleva al extremo y a realmente lo que logras hacer a través de una computadora. Y todo esto, o sea, bueno, no sé, algunas más preguntas que quieran hacerle a mi buen Kinema, estarían bienvenidas, por favor, que si tenemos preguntas de una vez, Preguntitas. Porque aquí también se nos acaban a nosotros, entonces necesitamos de ustedes, gente. Pues vienen las primeras preguntas. Venga. No te pongas nervioso, ¿eh? Uy, ansioso. Mira, dice la primer pregunta.
¿Qué necesitas para poder ser reconocido aquí en México? Lo pregunta Edwin PS. Un saludo para Edwin. Saludo, Edwin. Gracias por preguntar. Pues, para ser reconocido acá en México, yo creo que no hay un camino como muy, muy determinado. O sea, yo he platicado con gente de la industria que lleva años y justo hemos coincidido en eso mismo. O sea, no hay un camino preestablecido, porque si lo hubiera, pues ya todos lo hubiéramos tomado y ya todos estaríamos en la cima, ¿no? Pero sí hay varias cosas que se pueden tomar en cuenta. Una, yo creo que es trabajar pues con artistas nacionales, ¿no? Tengo cuates que trabajan con, o sea, tienen mucho talento, pero solo trabajan con artistas internacionales y pues no hay movimiento de ellos nacionalmente. Si tú no colaboras con tus cuates, con los güeyes que sabes que están en lo mismo que tú, güey, con mínimo un guitarrista, que o un saxofonista, una vocalista, ¿no? Que te ayude a difundir también, en conjunto lo que están haciendo, ¿no? O sea, fusionen los fans que tú ya tienes con los de esta chica o con los de otro productor, pues empiezas a sumar redes, ¿no? Nacionalmente, un sello nacional, o sea, también buscar el apoyo de algún sello nacional donde ya tengan tal vez un network, donde ya pueda haber como esta inercia de trabajo, sumarte en ella y empezar a sumar diferentes públicos, creo que es una muy buena idea. También la música en español es algo, pues una herramienta fuertísima. La música, pues, es la principal herramienta, creo yo. Y yo he visto, ¿no?, el resultado de la música en español. He hecho algunas rolillas en español y le pones una rola en inglés. Y la verdad es que hay mucha gente en México que todavía no sabe mucho inglés, güey, ¿no? Sabe dos, tres cosas y... O no se van a identificar igual que si les hablas en su mismo idioma, ¿no? Les pones algo en inglés y se las puedes traducir y se van a quedar así con cara de... Ah, órale, ¿eso dice? Ah, no. A que si, sí, güey, ya lo escuchan en español, güey, ¿no? Dices... Oye, el culito, ¿no? O sea, mueve el culito para arriba y para abajo, ¿no? Y es un hitazo. Ya dicen, ay, a huevo, ¿no? Porque nunca han escuchado algo así o algo parecido y se sienten identificados y conectan mucho más, güey, porque es un mismo idioma, ¿no? Entonces yo creo que la música también es una súper, súper herramienta. Sí, ¿no? La parte de tener una buena producción, de meterle trabajo también a lo que es tu... Pues tu imagen, como tu proyecto, que es Kinema o puede ser también el Cuniel, o sea, la chamba que haces de labor de venta, labor de marketing digital, y eso también te sirve, ¿no? Eso también aporta a ti como artista, y lo vemos porque, o sea, tú estás hablando ahorita sobre hacer relaciones con, bueno, trabajar con otros DJs nacionales. Es el caso de que estás trabajando con nosotros, hermano. Pues ya saben que el día... Collab, bro. Sí, el día 30 tenemos el evento de Osho, que lo estás organizando con Zafiro Music, tu productora Global Minds. Ahorita más adelante hablaremos de eso. Y también, o sea, están trabajando DJs internacionales con DJs nacionales. En Masewa también vamos a tener, por ejemplo, artistas de la talla de Interactive Noise, que es un DJ mexicano muy reconocido. Y bueno... DJs de Global, DJs de Zafiro van a estar ahí presentes para este evento crucial que vamos a tener el 7 de septiembre. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esto es más como para reforzar lo que decías de trabajar con gente profesional. Sí, claro. La gente se puede dar cuenta que eso es muy, ayuda mucho. Eduardo Carrillo, que es tu nombre, tú lo estás haciendo con nosotros, entonces creo que es el mejor ejemplo que puede tener la gente ahorita para validar tus palabras, ¿no? Sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eddie, ayúdame con esa. A ver. ¿Qué aspectos consideras los más importantes para lograr un nivel destacable en México y tocar en fiestas o festivales más serios? De Ángel Cabrera. Ángel Cabrera, te mandamos un saludo aquí en Zafiro. Saludos. Y también Global Minds. ¿En festivales destacados? Fue la pregunta, ¿no? A ver, la voy a repetir, si está un poco compleja. Mira, ¿qué aspectos consideras los más importantes para lograr un nivel destacable en México y tocar en fiestas o festivales más serios? Ok, pues otra vez, la música es la principal herramienta, ¿no? O sea, pero no lo es todo, ¿no? O sea, la verdad es que hay mucha gente que hace una música increíble,
Pero yo, a mí nunca me han platicado que haya llegado un hermano a su casa a tocarles y decirles: oye, hermano, apesta talento aquí en tu casa, cabrón, ¿no? O sea, estaba aquí caminando una cuadra y me apestó bien cabrón a talento y te vine a tocar, güey, a ver si puedes tocar en un festival, ¿no? O sea, eso no pasa, güey, ¿no? Entonces, sí tienes que tener la música porque, pues, el oído cuenta muy cabrón, pero tienes que, pues, también desarrollar mucho lo que es, pues, tu concepto artístico, ¿no? Lo que es tu imagen, definir muy bien cuál es tu mercado, porque pues entre género y género no es lo mismo, no es el mismo mercado, aunque sea música electrónica, la gente que asiste a los festivales de dubstep no es la misma que asiste a los festivales de techno, ni a los festivales de psytrance, son niveles sociales o socioeconómicos muchas veces diferentes, entonces hay que llegarles de diferente forma, entonces es importante tener muy en claro cuál es tu mercado, ¿no? Para que puedas llegar a tocar en esos festivales de ese mercado que son importantes, ¿no? Si pongamos que en un si estás en el psytrance, pues le estás tirando a un Atmosphere, o si estás en el techno le estás tirando a un Resistance, ¿no? Entonces pues tienes que considerar esos aspectos, pues, en tu imagen, ¿no? O sea, si vas a tirar pues techno serio, pues rápate, güey, y vístete de negro, güey, ¿no? Pues para decir algo, o sea, o de psytrance, güey. No sé, vístete de colores, cabrón, o psicodélicos. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? Muy básico, sí es desarrollar mucho la imagen, el sonido, sobre todo que también que esté a un nivel 2019. Yo eso siempre se lo digo a todos mis alumnos. O sea, hay mucha música muy buena que puedes tú hoy hacer una rola muy buena, pero que funcionaba en el 2008, o que funcionaba en el 99, o que funcionaba el 2015, no nos vayamos tan lejos, güey. Y no está mal, ¿no? Como por ejercicio, pero si no tienes un sonido que suene al 2019, ¿y a qué me refiero con un sonido 2019? Tengo un amigo, saludos al White Flamingo, que son sus palabras. White Flamingo, siempre tenemos conversaciones muy, muy acertadas de crítica musical, me disfruto mucho platicar con él. Por eso mismo, y me dice, es que sabes que la evolución de la música ya no es tanto una evolución en cuestión composición, ¿no? Porque los jazzistas ya, o sea, ya hicieron todo eso, ya mezclaron todas las escalas, güey, ¿no? O sea, descargaron las notas, güey, ¿no? Entonces, la evolución de la música va en una cuestión tímbrica. Entonces, que tu kick, ¿no? Suene con 2019. No nomás que sea un bombo la secuencia del bombo, sino que el bombo como tal, su timbre sea 2019, ¿no? O el bajo, o la melodía, o el wobble. Entonces, eso es también sumamente importante para que pues vayas con la corriente y la tendencia que está pasando actualmente, ¿no? Sí, no, y aparte creo que ya en esta cuestión de los microtonos nos hablaba Michael Newman, ¿no? El papá del minimalismo, que nos dijo que, ¿cómo es que entiendes el minimalismo cuando es un sonido, un constanato todo el tiempo? Y dices, ¿cómo lo entiendes, no? Pero obvio, ya los que tienen un oído entrenado, un oído ya más trabajado, dicen, no, pues es que está microtonal. O sea, está subiendo de tonos y bajando de tonos, pero no lo alcanzas a percibir porque eso es micro, ¿no? Lo podemos ver también en los sintetizadores, ¿no? Tenemos la perilla que dice fine, que es para bajar y subir el tono un poquito, sin pasarse de mucho, pero para que agarre otro tipo de calor, ¿no? El tono que estamos usando. Entonces sí, o sea, yo concuerdo contigo en esa parte. Y bueno, tenemos también ya más preguntas del público. Vamos a un corte y regresamos aquí con Kinema. Say my name.
Hola amigos de Zafiro, qué bueno que estén aquí otra vez con nosotros, seguimos con Kinema, vamos a seguir platicando sobre su carrera. Ya nos platicó un poco sobre pues estas cuestiones de cómo empieza un DJ a formarse, a crecer en la escena, y vamos a entrar ahora en el tema de los proyectos que tiene. Y a ver, Eddie, ¿tienes algo que preguntar? Ah, bueno, por el momento tus proyectos, no, no mucho, tú tienes la idea más conceptual. Ok, bueno, vamos a hablar, cuéntanos sobre ya de la materia de Kinema. O sea, cuando tú comenzaste como Kinema, ¿a qué edad fue? ¿En qué año empezaste ya con tu proyecto de Kinema? Híjole, la verdad es que soy bien malo con los años, güey. Yo creo que, no sé, ha de haber sido como, yo creo que ya llevaré como unos 5 o 6 años tal vez con Kinema. Más o menos, sí, o sea, empecé con Ekunel y tuve que hacer ese cambio, ¿no?, de mercado. Definí Kinema y aún así Kinema sigue cambiando constantemente. Solamente trato de mantener los cambios entre 120 y 130 BPM, ¿no? Todo lo que pueda yo, o sea, realmente no estoy como enfocado en un género como tal, así como en minimal o en techno, en house. O sea, me gusta hacer de todo eso, pero que esté alrededor de ese BPM. Lo que nos decías ahorita, ¿no? O sea, haces música que vaya de acuerdo al momento que estamos viviendo todos, ¿no? Como decías, puedes sacar un tema muy bueno, pero pues era bueno hace años, ¿no? Ahorita estamos buscando algo más. Y cuéntanos, ¿en qué lugares te has presentado? Ahorita últimamente me llegó la noticia de que te has presentado en un festival muy grande que es Ultra. Uh-huh. Entre ellos también el Tlacuac Fest, entre ellos también has estado en... Cuéntanos, ¿en qué más has estado? Pues como Kinema ya hemos estado en algunos festivales ya de renombre acá en México. Hemos estado en el Resistance de Ultra, en el mismo Ultra, tocando en el festival de Ultra Music Festival 2018. En el Soul Tech también de by XDC, ya también ya de varios años, creo ya tienen como 10 años, ¿no?, estos cuates. He estado tocando también mi proyecto en Australia, en Suiza, tuve la oportunidad de tocarlo. Aquí por México, pues también lo he estado tocando por todo el país. He estado en Veracruz, que de hecho nos vamos a estar viendo en Orizaba el 2 de noviembre, ahí a la bandita de Veracruz, como Ekunel y como Kinema. Doble proyecto, los dos proyectos en un solo festival. Sí, los dos proyectos. Oye, eso no es muy cansado, ¿cómo lo tomas? A veces sí, güey, a veces sí, porque como justo hacen esa división de géneros, a veces es con Kinema tocas a la 1 de la mañana y con Ekunel a las 8 de la mañana, ¿no? Y es como de, ay, güey, ¿no? Pero no te voy a tocar los dos escenarios al mismo tiempo. ¿Mandé? No te voy a tocar dos escenarios al mismo tiempo, ¿no? No, pues, no, es imposible, ¿no? Me parto la mitad, ¿no? Sí, no, pero sí, esa vez es muy cansado eso, cuando es así, ya sí le tengo que decir al promotor, oye, pues un lugarcito donde yo pueda descansar, ¿no? Invítame unos guaraches, ¿no? O algo así para poder aguantar, cabrón. Un tamal, una comida torta nacional, de tamal, ¿qué carnal? ¿Comida nacional tienes? Oye, cuéntanos, a ver, así como Kinema y Ekunel, cada vez que vas a un festival, ¿siempre tocas tus tracks o también llevas a combinar tracks de otros otros artistas o cómo trabajas? Sí, me gusta meter tracks de mis amigos. O sea, trato de meter tracks de productores con los que yo tengo una relación, que son por lo general cuates con los que pues, hemos trabajado en Global Minds o hemos estado en algunas fiestas juntos. Coincido en algún sentido. Me gusta mucho poder hacer esa, pues la promoción de colegas, ¿no? Y que pues, difundir su trabajo, porque a mí también me gusta que colegas pudieran tocar mi música y siempre hacer un support, subir un video de ti tocando la rola de algún cuate. Es bueno para tu cuate, así como para tu cuate. O sea, así como para ti, claro, al revés, sí. ¿No? Sí, es compartido, o sea, cada quien manda un cachito de en sí, ¿no? De una persona a otra para que se puedan compartir y se difunda más que nada su trabajo, ¿no? Entre las ambas partes. Exacto. Pero entonces, tal vez utilices más tracks.
Sí, aparte tenemos, bueno, ya nos sacan de llegar más preguntas. Tres preguntas super. Tenemos, perfecto. Vamos a ver con qué nos van a dar unos golpes. Échenle, échenle. Échenle que traigo chaleco antibalas. Muy bien. Nos pregunta Hungry Koala Records. Nos pregunta cuándo el siguiente track. Ah, no, al revés, perdón. Nos pregunta Ever Tapia, ¿cuándo el siguiente track para Hungry Koala Records? Cuando tú me digas, hermano, hay que armarlo. Ever Tapia, un saludo para Ever. Le hice un remixito justo para Hungry Koala. Ahí acomodó, es un buen sello de Minimal. La rompe bien seguido en los tops. Estaría con madre. Pues, échame un mensaje y lo checamos, ¿cómo no? Hacemos collab o a ver qué hacemos. Luego tenemos aquí a Diego Zavala, que nos pregunta, ¿cuál es tu dieta? Zavala fría. Zavala, un saludo para Zavala. Dice Diego, ¿cuál es tu DJ favorito? ¿Tu productor favorito? ¿Y tu DJ producer favorito? ¿Y por qué? Bueno, vamos, un DJ que solo mezcle, uno que solo produzca y otro que haga la de las dos. Puta. Es una pregunta súper sí difícil, complicada, Diego. Wey. Es que yo creo que sí, ándale, esa sí atravesó el chaleco, Sí, es que la verdad es que no tengo, yo creo que como un artista favorito, más bien tengo un chingo de favoritos, o más bien tengo como moods. O sea, hay veces que pues no sé, que ando como en depresivo mode, bueno, y me pongo a escuchar como cosas muy melódicas, mucho trance, inclusive trance viejo, ¿no? Escuchando leyendas y tratando también de escuchar exponentes nuevos. De repente agarro mi mood rasta, güey, ¿no? Y me pongo a escuchar trap, güey, me pongo a escuchar reggae. Entonces, la verdad, es como constante mi cambio. No tengo como, no sé, como alguien así, puta, que digas, puta, soy súper endiosado. Pero yo, a mí me gusta, por ejemplo, de momento, admiro mucho el trabajo de Boris Brekcha, ¿no? Admiro mucho el trabajo de Mandrágora, un gran amigo también. He aprendido mucho de él. Admiro mucho el trabajo. Yo creo que de ellos dos, yo creo que serían como, que digo, puta, ¿no? O sea, los chingones. Ni un comentario, o sea, bien, ¿no? Van con todo. Y inclusive, y Skrillex, ¿no? Skrillex, puta, no lo dejo de admirar. Sí, todo el tiempo está cambiando, innovando, ¿no? Intercambiando ideas con gente muy pesada de la escena, con músicos como The Doors, ¿no? Con inclusive cayendo como en polémicas súper controversiales, como hacer música con Justin Bieber, ¿no? Y hacer que Justin Bieber suene cabrón, ¿no? O sea, suene verga el güey. Eso sí. También es digno de respetar y de decir, güey, bien ahí, ¿no? O sea, yo creo que esos güeyes serían como mis grandes influencias. Vamos a mandarle un saludo, un apapacho, porque aquí en Zafiro apapachamos. Vamos a mandarle un apapacho a Norberto Núñez. Norberto, te mandamos acá, caluroso para ti, hermano. Y continuamos con la entrevista. Ahora quiero preguntarte, ¿Nanomega? ¿Estuviste en Nanomega? Sí, estuvimos el año pasado en Nanomega. Terminaron las ediciones del Fantastic de Omix y la suplieron por esta, que fue la de Nanomega. No sé si este año vuelva a ser lo mismo, desconozco. Pero se puso bastante bueno. Fue pues una colaboración de dos sellos muy, muy reconocidos dentro de la escena psicodélica, que es Nano Records y Omega Records. Entonces pues tuve el honor de compartir escenario con grandes exponentes de la escena, ¿no? Lo cual me enorgullece, me siento contento. Y estuvo muy, de hecho estuvo muy cagado esa presentación. Hay una anécdota, porque yo llegué al festival preparado, ¿no? Como siempre, rayando en horario, a veces como siempre, ¿no? corriendo quitándote así, el nervio, diciendo a los de seguridad, no, es que ya voy a tocar, hermano, déjame pasar. Y bueno, llegamos y yo había, siempre que salgo a tocar hago no double check, sino como triple check para ver si tengo
todas mis cosas, mi compu, mi cargador, mis cables. Y pues bueno, como de costumbre, llevaba según yo todo, llegué y estaba conectando mi interfase, güey. Y puta, no tengo el cable USB de mi interfase, cabrón. Y yo no jales, cabrón, ¿no? Y volteaba, güey, miles de personas ahí ya esperando. Y digo, pues a ver, güey, voy con los técnicos del audio corriendo. Carnal, un auxiliar mínimo, ¿no? Un RCA mini pro para sacar la chamba. No, hermano, no tenemos, güey. O sea, te puro Canon y XLR, güey. O sea, XLR y TRS. Y no tenían, güey, ¿no? Entonces yo ahí con colegas, oye, a ver, amigo, ¿no? Pues viendo quién, güey, ¿no? Y nadie, no salía nada. Sí, güey, ¿no? Yo súper así. Y aparte acababa de empezar a andar con mi actual novia. Y yo quería quedar bien con ella, güey. Así no, de que, ven a verme cómo me luzco, mamá, ¿no? Ven a que veas cómo soy aquel, ¿verdad? Y te aleccionó. Y llego, güey, y puta sin cable y como pendejo, güey. Ah, no manches, ¿no? Llega Goblin X, que también colega. Saludos al pinche Goblin. Saludos al Goblin. Perro. Y luego, oye, cabrón, no mames, tienes un auxiliar. Ah, sí tengo. Puta, huevo de huevos, güey, ¿no? Ya fue. Me trajo un cable, güey, ya lo conecté, cabrón. Y en mi presión, en mi estrés, no sé si lo conecté en fono, si tenía falso, no sé qué pedo, que empecé mi set y no sonaba bien, cabrón. Sonaba bien culero. Sonaba bien pitero y la banda así y como de qué pedo. Le bajé, güey, hasta tuve que dar cortón de música y dije, chinga su madre, que me aviente todo el pinche set sonando culero a que cambie de canal ahorita en putiza y todo lo demás esté bien. Pues sí. Lo cambio, vuelvo a meter y y sí, como que empezó a sonar mejor, pero como que creo que solo sonaban mono, no sé qué pedo, ya inclusive los técnicos, ¿no? Ya la producción de Omix ya estaba así como de, puta, güey, la cagamos por meter a este cabrón, sí, ¿no? Sí. Y así de, güey, qué pinche estrés. Y la gente ya así de, güey, ¿quieres que te preste mi UCB, hermano? Ya insultando y la madre. Y yo, no mames, güey, ¿no? Y que en eso la persona que trabajaba conmigo, que era mi asistente y director de contenidos, de repente me dice, güey, ya encontré el cable, güey, ¿no? Y estaba tirado al lado y ahí va, y otra vez, güey. No, chingas a tu madre, boom, desconectón, güey. Y la banda, ¿qué pedo, güey? Ya va a ser la última, güey. Después de esto, estoy seguro que les va a gustar todo, ¿no? Entonces ya, pues ya terminé de conectar ahora sí la interfase y ya me fui tendido y así, pues ya la gente lo agradeció y al final. ¿Y después de tanto rollo, cuánto tiempo de set aventaste? Aventé mi set completo, o sea, realmente Goblin, muchas gracias pinche Goblin, te mamaste, güey. Porque Goblin me dio parte de su set, güey. Sí estaba ahí así como de, güey, la cagaste, pero no me dijo ni una sola palabra, güey, así. Ya me había pasado yo un poquito y me dejó acabar mi set, güey, entonces. Goblin. Al último rifó, ojalá un día me toque contigo. Sí, güey, gracias, cabrón, ¿no? Rifadísimo. Platícanos sobre tu música, platícanos. Ahorita vamos a escuchar uno de tus tracks, pero platícanos el color de Kinema, o sea, ¿qué le das, qué característica le das a ese proyecto en tu música? Bueno, pues es como te digo, es bastante variado. Hay veces que agarro tendencias house, hay veces que agarro tendencias de techno, de minimal, ¿no? Ahora te puedo platicar qué es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ahora estoy trato de meter bajos que hago, tengo algunas dos rolas de tech house nuevas, pero el bajo no es muy subsónico como tiende a ser el género. A mí me gusta mucho que el bajo me impacte cuando yo lo estoy bailando y me genere, que me doble la cara, ¿no? Yo cuando lo que busco en la gente es que tirar un drop y que me hagan la cara así de, ¿qué onda, güey? ¿No? O sea, si no hacen esa cara, güey, para mí fallé, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Fallé, cabrón, ¿no? Llego a la regadera y me hago bolita, güey. Unas 3 horas ahí. Entonces, o sea, a mí sí me gusta que mi tech house, o sea, esté ponchadote. Entonces, hago un tech house ponchadón, le meto bajos, trato de meterle bajos modernos, limpios. Y ahora también hago de repente como un minimal techno. Yo diría que es más que un techno, es un minimal techno. El minimal a mí me marcó mucho. Sin embargo, sé que actualmente ya no es tan popular,
Pero yo advierto una oleada muy fuerte, una tendencia muy fuerte de minimal, viene muy cabrón. Ya sabes que todo siempre se va, regresa, ¿no? El techno se fue, regresó. Como un boomerang. Todo, ¿no? La moda. Entonces, el minimal yo creo que viene igual. Inclusive una vez lo comenté y a la semana, bueno, unos días después vi gente de la escena que también estaba comentando que el minimal viene muy cabrón y así. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Boris Brekcha, ¿no? O sea, el minimal de Boris es como muy avanzado, ¿no? ¿Sí? Suena muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a escuchar. O sea, yo la primera vez que escuché a Boris, había tocado un buen de artistas buenos, había tocado Asterix, había tocado Dusty Kid, tocó Spartak, tocó Dinox and Beckers, tocó Pleasurecraft. Sí, estaba cabrón, el Plus Festival se llamaba. Sí, estuvo bueno, pero cuando tocó Boris, fue un... Güey, quítate. Porque ahí te voy. Ahí te voy, güey. Y eso que estaba la escena del progre, estaba a todo, güey. O sea, Asterix acababa de decir, dejo el Psytrance viejito y voy a hacer Asterix con progre nuevo, ¿no? Como lo que está sonando. Acababa de sacar la de Flashbacks, ¿no? Y puta, sonó muy cabrón. También el set de Asterix estuvo maestro, pero neta no se comparó con lo que escuché con Boris. Y yo dije, güey, ¿no? O sea, cuando yo creí que el minimal techno había sido cosa al pasado, llegó este güey a revolucionarme la cabeza y decir, no, cabrón, más bien te falta creatividad, cabrón, ¿no? Sí. Ahora vamos a tener a uno de sus alumnos, que es Osho, ¿no? Lo vamos a tener en Acapulco y lo vamos a tener en la Ciudad de México. La Ciudad de México es el 30 de agosto, lo vamos a tener en Foro Roma para que asistan, compren sus preventas de una vez, banda, porque ya se acabó la primera fase, lo dije en la entrevista pasada. Y ahora ya subieron 100 pesos. Entonces, cómprenlo rápido porque va a venir la tercera fase y yo creo que ahí sí ya les va a doler. Pero, a ver, cuéntanos, ¿has estado también tocando en Beat? ¿Tuviste una presentación en Beat? Sí, estuve en Beat 100.9, en el programa de Wallace. Saludate a Wallace. A todo el equipo de Beat, al Frank, ¿no? A Blanca, todos son poca madre. Sí, estuvimos ahí echando un set. Fue la primera vez que... Esa vez fue la primera vez que estuve en Beat. Estuvo bien divertido. Porque yo venía, no me acuerdo de qué tocada venía. Así estaba llegando, creo que de Puebla. Y llegué así como a las 8 de la mañana. Y de ahí yo me fui a las oficinas de Electrónica MX. Porque se fueron a apoyar, ¿no?, a mi proyecto. Ellos fueron, de hecho, quienes cerraron mi set en Beat. Y ya tenía yo al dueño Electrónica MX diciéndome, cabrón, ¿dónde estás, güey? Ya llega, porque si güey llegas tarde, güey, te van a vetar y jamás vas a volver a tocar ahí en la radio. Y yo, no, pues sí, llegué bien afteriado, güey, como 9 de la mañana, y de dejar así mi maleta, de ahí me fui a las oficinas, y ya de ahí nos fuimos hasta Santa Fe, güey, a las oficinas de NRM Comunicaciones, güey, ya bien afteriado, pero pues con toda la actitud, güey, y me puse a bailar. Inclusive el Wallace me dijo, güey, hace un chingo, o sea, en la entrevista me dijo, hace mucho que no vemos en Beat a alguien que se entregue tanto en el escenario como tú lo estuviste haciendo acá, estuviste bailando, generando conexión con la gente. Pues qué chido, ¿no? Y ahí pues dieron algún reconocimiento y pues súper chido de estar ahí en la radio. Ahí adquirí varios más seguidores que pudieron escuchar por ahí y muy contento de estar por allá. Bueno, gracias, Kinema, que bueno. Oye, en este momento, pues, bueno, en este momento estamos escuchando uno de tus tracks, me parece. Nos gustaría poderlo escuchar ya de una mejor forma. Queremos escucharlo para que el público lo escuche y vea realmente lo que viene próximamente, porque creo que este track no ha salido todavía ningún label, nada, ¿no? Está fresco y como lechuga, ¿no anda? Próximamente, a ver si es posible, el próximo en Zafiro Records. Y pues bueno, vamos a escucharla tantito, en lo que, bueno, preparamos más temas. We'll be right back.
Y bueno, gente, regresando otra vez aquí, vamos a empezar con las preguntas nuevas que nos acaban de llegar. Vamos a ver con qué más balas nos tienen preparados. Y bueno, por favor, producción, estimado Alión. A ver, por favor. Muy bien, nos dice otra vez Norberto Núñez. ¿Cuándo va a salir el track con Blizzard de Israel? Uf, pues habrá que escribirle a Blizzard porque ya se está tardando con ese mandado. Blizzard, sí. Si nos estás viendo, apúrate, por favor. Obed, por favor, Paula, dile ya a Obed que se apure. Seguido, pues, no sé, pues hay que ya tenemos ahí una idea. De hecho, ya me mandó Blizzard una idea sobre la cual trabajar, pero ambos hemos estado muy ocupados. De hecho, nos volvimos a ver apenas en una última tocada en Toluca. Y fue como de, hermano, ya, ¿no? Perdóname, ya te tengo que mandar todas las cosas, ando muy ocupado. Digo, no, no te preocupes, ya ando de igual. Pero sí tenemos que darle de seguimiento. Esperemos que este año lo podamos cerrar. Blizzard, Pablo, si están viendo, echen un mensaje para que ya cerremos ese show. Hay que cerrar ese show. Y ahora nos pregunta Landex Mejía Aguilar. Dice... ¿Qué consejos le das a los productores principiantes? A los principiantes... una vez que un DJ viejo de Acapulco me dijo unas palabras que me marcaron mucho, que, o sea, creo no tiene nada que ver con producción, o sea, y se puede aplicar a cualquier carrera, no solamente a DJ, así, es constancia y perseverancia, ¿no? O sea... Güey, seguir todos los días, dedicarle un rato, güey, ¿no? O sea, yo neta hubo un tiempo, o sea, cuando terminé yo mi carrera, bueno, no, de hecho no la terminé, me salí de mi carrera. Terminé, ¿no?, con ellos, más, bueno, bien. Terminé con la universidad un rato, y yo me fui a Acapulco y estuve así como varios años, o sea, después de ahí, años, güey, yo creo que más bien desde antes de acabar la carrera, o sea, siempre, güey, estaba, o sea, haciendo música, ¿no? Me despertaba, güey, y luego prendía la computadora, güey, a escuchar lo que había hecho al día de ayer, ¿no? Y órale, ¿no? Y ahí estaba un rato, y hasta que me daba hambre y me acordaba de desayunar, me iba a desayunar, desayunaba y regresaba, ¿no? Y me fui un rato a casa de mis papás después de haber salido de la universidad. Y fue así, ¿no? O sea, me enfoqué totalmente, ¿no? O sea, empecé a enfocarme en mi sonido y me despertaba, ¿no? Mi mamá me tocaba la puerta del cuarto y ahora a desayunar, hijo, ¿no? Y ya salía, desayunaba, regresaba a darle, hasta que me volvía a tocar otra vez la puerta de mi mamá. ¡Órale, a comer! No, ya salía a comer, regresaba, ¿no? Me echaba un cigarro y hasta que me volvían a tocar otra vez y... A cenar, güey, ¿no? Y ya para la cena sí, ya estaba así, bien aturdidote, güey, ya terminaba y ya después de la cena me iba a cotorrear un rato con mis cuates, pero sí eran de 10 hasta a veces 12 horas que estaba en el estudio para poder trabajarlo. Entonces, o sea, es lo que te digo, o sea, a mí me tocó estudiar muchísimo, ¿no? Entonces, la constancia y la perseverancia, el ser autocrítico también, ¿no? Dejar la escuela. Dejar la universidad, no. Obviamente eso nunca se hace, gente, eso nunca se hace. Pues va a hacer que eso va a hacer que, pues, que logres un buen de cosas, ¿no? Que estés todo el tiempo e inclusive hubo después otro tiempo, que salí de casa de mis papás, me vine a Ciudad de México y yo todavía no vivía de la música electrónica como tal y me tocó pues entrarle inclusive a vender comida corrida, güey, ¿no? Así en mi unidad, güey, yo iba y hacíamos con un cuate que estudió cocina, ese güey se hacía la comida, yo estaba haciendo todo el marketing, levantando pedidos, entregando pedidos, güey, y puto, hacer unas putizas de levantarse a 8 de la mañana, ir a comprar todo, cocinar, entregar, y limpiar, güey, terminabas como a las 7, y si yo no ocupaba las 2-3 horas que me quedaban así, aunque estuviera muy cansado para hacer música, güey, y yo iba a valer madre, güey, ¿no? Iba a seguir dedicándome a vender comida corrida. Entonces terminaba, güey, mi putiza, güey. Y esas 2-3 horas estaba también muy chido, güey, porque me dio un hábito muy chido. El poder de después de terminar de trabajar,
enfocarme a lo que voy a hacer. Y como tenía el tiempo limitado, no me distraía. O sea, iba totalmente a hacer lo que tenía que hacer. Como a veces tienes todo el día, a veces no es tan bueno porque pones la rola, güey, ¿no? Te empieza a gustar, güey, y dices, ah, suena bien chido, y la vuelves a repetir, y, oh, güey, sí me gusta, y te paras y la bailas, güey. Sí, ah, suena poca madre, de acuerdo, ¿no? Sí, sí, y sí, y ya la bailaste tanto que ya te cansaste. Y dije, bueno, pues ya voy a descansar, güey, ¿no? Güey, no avanzas, güey, ¿no? Entonces, y todavía te faltaba ahí, sacarle brillo a los platillos, comprimir el bajo, sí, cosas así. Sí, o sea, todavía hay un chingo de cosas, o sea, que te vas emocionando y la empiezas a bailar, la repites una otra vez, que se te va el pedo, y cuando tienes a veces 2-3 horas, ya te empieza a gustar, y la quieres sonar y sonar, pero dices, no, ni madres, o sea, hasta el final, güey, me voy a amarrar dos, güey, y a la madre, güey, voy a seguir trabajando ya hasta que yo, ya neta, se me hayan acabado todas mis ideas, ahora sí, ya, no, le voy a subir y, a ver qué tal quedó. Sí, ¿no? Sí, yo creo que como dices, ¿no? Es importante ponerle más dedicación a los procesos de audio, para que ya al final puedas pues identificar, ¿no? Qué le falta, qué detalle tiene, o así, para ya pues que el trabajo sea más rápido, ¿no? Inclusive les voy a pasar un tip, hagan una lista, ¿no? Escuchen su rola y sean súper autocríticos y empiecen a apuntar. Ah, pues le falta más graves al kick, ¿no? Le falta un lead, le falta un efecto, le falta tal, 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 tal. Y todos los detalles y van de uno por uno sin que les vaya uno. No empiezan a decidir, ay, es que quiero, me gusta más el bajo, entonces voy a empezar con lo del bajo, güey, ¿no? Porque si no empiezas a descuidar otro tipo de cosas. Conforme los vas apuntando, te los vas echando y pues ordenadamente, güey, siempre van a ver, si tú tienes orden en tu forma de trabajar, siempre vas a tener resultados, güey. Entonces, es efectivo. Anoten, amigos, anoten bastante porque aquí tenemos un talentazo que nos va a compartir muchísima más información. Ahora, tuviste una conferencia, la organizaste tú, con Ableton y con Arturia. Tuvimos una conferencia, abrimos una academia en línea, se llama Global Music School. E hicimos justo esta conferencia para poder compartir los nuevos desarrollos que tiene las marcas. Como Ableton acaba de sacar la versión 10.1, súper recomendada. A los que no han calado el 10.1, es mi PlayStation 7, ¿no? O sea, me divierto bien cabrón, güey, está chidísimo. Y Arturia igual sacaron unos, están muy enfocados ahora en desarrollar plugins, ¿no? Más que sintetizadores ya análogos, ¿no? O sea, sí siguen desarrollándolos, obviamente, pero están desarrollando muchas nuevas herramientas súper buenas que hay que es bueno echarle un ojo, porque si uno está, hay otra frase, ni siquiera me acuerdo quién me la dijo, pero que me quedó muy marcada, la música va evolucionando mucho, sí, en base a los artistas, pero los artistas trabajan en base a las tendencias tecnológicas, güey. Claro. Que hay, ¿no? No es como que ahora estén diciendo, ay, ahora voy a desarrollar una guitarra de 14 cuerdas, ¿no? De PVC, ¿no? O sea, porque es más ligera, ¿no? O sea, no, güey, o sea, los desarrollos musicales tecnológicos son plugins, programas, güey, ¿no? Desarrollos ya ni siquiera analógico, como lo que te digo en el rollo de Arturia, ¿no? Sí lo siguen desarrollando porque, o sea, el amor por lo análogo no ha dejado de existir, pero totalmente los avances tecnológicos van hacia la cuestión digital, güey, ¿no? El software. Entonces es muy importante que le echen ojo y que se pongan productores al tiro con esos nuevos desarrollos para que ustedes tengan el timbre 2019 del cual yo estábamos platicando. Si tú tienes... por ejemplo, pasó con el caso Serum, ¿no? O el caso Massive, salió Massive, lo agarró Skrillex antes que todo y dijo, pum, les presento el dubstep o el brostep, como le dicen otros, ¿no? O el two-step o el step que quieran, güey. Pinches dubsteperos clavados, ¿no? El subgénero del dubstep que quieran, ¿no? Pero el hecho es que Skrillex agarró el Massive, ¿no? Lo comercializó, lo hizo un piel bangarang, ¿no? Un disco que partió madres. Y ahora la banda, sí, mucha banda siguió esa tendencia, ¿no? Salieron muchos güeyes con
Datsik, ¿no? Space Laces, Excision, que siguieron como esa misma tendencia, güey. Pasó, güey, y después salió el Serum, ¿no? Que es una herramienta, creo, que la desarrollaron pensando, y yo creo que muy influenciados en el Massive, y pensando en hacer una herramienta que sea más fuerte en ese sentido y con timbres nuevos, la crearon y ahora, pues no, pues el Skrillex, nada, güey, agarró Massive y ahora mucho del nuevo sonido que trae Skrillex, pues proviene del Serum, ¿no? Y de estos productores de Hybrid Trap, ¿no? Y no solo de esos géneros, sino de muchos otros géneros en general. O sea, se puede estar desarrollando el timbre gracias a que, bueno, no sé, pues que cambiaron el Silent por Serum o el Massive por Serum, ¿no? Aunque tampoco dejo de recomendar que los utilicen porque son herramientas que todavía yo también sigo utilizando. De ahí, ¿no?, mismo del Ableton. Son los third party plugins, o sea, son party de otras marcas. Okay, Massive es de Native Instruments, pero lo puedes abrir en Ableton. Serum es de XFER, ¿no? Bien, oye, ahorita que tú estás trabajando con Ableton 10.1, ¿qué nuevas, nuevos plugins o qué diferencias viste a los anteriores? O sea, ¿qué es lo nuevo? ¿Por qué te gustó más? Uno de los buenos cambios que hay, tal vez a algunos no les va a gustar, pero fusionaron el Ping Pong Delay con el Simple Delay y ahora ya solo es Delay, ¿no? Y está chido porque, pues, o sea, realmente puedes llegar al mismo resultado que tenías en esos dos con ese nuevo e inclusive un poco más allá, ¿no? O sea, ahí tiene ahí unas nuevas, tiene un botón que se llama, creo que se llama Repeaching, para que tú puedas ya, o sea, cambiar como el algoritmo de cómo va a funcionar el delay y puedes obtener como alguna modulación en tono en el pitch si tú cambias el tiempo y llegar a resultados súper interesantes, ¿no? El waveform, ahora puedes tú agregarle... tú puedes crear tus propias tablas de onda arrojando samples de audio, ¿no? Por ejemplo, yo hice un ejemplo en la conferencia donde agarré un sonido de una frecuencia electromagnética de la NASA que la convirtieron en audio del sol, ¿no? Y agarré también un sonido de un avión viajando, los puse en el wavetable. Entonces estás partiendo de base sonidos que ya traen como una esencia cósmica, ¿no? Un viaje cósmico, porque es un avión, ¿no? Con frecuencias electromagnéticas del espacio. Entonces, pues, le puedes dar como más onda, ¿no? Y más clavadez a tu música partiendo de ese origen de sonido, que eso es algo que tal vez en una guitarra jamás podrías hacer, ¿no? Voy a hacer que mi guitarra suene como el sol, ¿no? O sea, no, güey, ¿cómo va? ¿Cómo lo haces, güey? No es posible, güey. Oye, qué padre. Y bueno, cuéntanos, aparte de la conferencia, diste también la parte de Arturia, trabajaste con ellos y nos regalaron una paquetería con la B Collection. ¿Son los sonidos más nuevos o cuéntanos sobre la paquetería esa? El B Collection es como si fuera tipo el Complete de Native Instruments, pero de Arturia. Trae un bundle de diferentes plugins. Fue el B Collection 7. Lo dimos de regalo en nuestra conferencia. Vamos a estar dando más regalos en próximas conferencias para que no falten. Ya saben, banda. Neta, muchos de mis cuates lo están agradeciendo, están experimentando ya con la licencia de 6 meses de todo el B Collection 7 de Arturia. Está la neta poca madre. Yo todavía no lo bajo, pero he recibido muy buenos comentarios de mis cuates. Pero sí, ya lo vi cómo funciona y he visto los resultados que están teniendo mis cuates. Me los están mandando y sí es de ir a echarle un ojo, ¿no? Oye, qué padre que tengas estas actividades altruistas. Déjame recordarle al público que la conferencia la pueden ver también por Zafiro Music en nuestros videos. Tenemos toda la conferencia completa para que si quieren ahí meterse a investigar de qué hablamos, qué hubo. También ahí te aventaste un cursillo rápido de progre. Hiciste un kick y un bassline de progre muy rápido. ¿Cómo dijiste que era hacer el progre en cuánto tiempo? Pues fue como una media hora, ¿no? No, pero dijiste algo así como progre en 15 minutos. ¿Sabes? No, y
muy rápido y nos sirvió a mucho. No, sí, no, tenemos aquí un talentazo. Vámonos a corte. Antes voy a preguntar si no hay producción, no hay preguntas. Hay una pregunta y nos vamos a corte. Dice así. Ayúdame, Eddie, por favor. A ver, de Fer BR. Fer BR, por cierto, un saludo. Gracias por sintonizarnos. ¿Por qué tener varios proyectos? Mira que así, facilito. Pues ya más o menos lo habíamos platicado, lo habíamos comentado. Son diferentes mercados, ¿no? No, lamentablemente, no es que yo quiera. A mí me encantaría tener el mismo proyecto para todo. Bueno, realmente hasta ahora que lo estoy diciendo, así me estoy escuchando, no estoy tan seguro. Bueno, o sea, es que ¿sabes qué? O sea, güey, yo tocar Kinema es muy diferente a tocar Egunel. O sea, ahorita lo estuve pensando así y es súper diferente. O sea, con Kinema a mí me gusta tocar mucho con los decks, con los players, mezclar, porque el género se presta muchísimo y es muy divertido para mí poder también... estar haciendo pues esa interacción con los aparatos, te da más la sensación de estar tocando un instrumento. Y con Ekunel, al ser un género que no tiene muchas veces la base rítmica que tiene el house y el techno, que hace que sea mucho más fácil y dinámico para mezclar, tienes que hacer cortes mucho más rápidos o más pensados. Entonces no puedes, o sea, digo, hay gente que tiene el talento de mezclar psytrance muy, muy cabrón, ¿no? O sea, y hay DJ sets muy, muy buenos, pero yo en especial cuando hago una presentación de Kunail, la tengo que pensar un poco más que Kinema, ¿no? O sea, sí tengo que decir, pensar más los cambios todavía, y con Kinema me puedo dar el lujo de improvisar cambios todavía más, ¿no? Entonces sí viene un poco más planeado. Y pues en la cuestión pues del mercado que ya les había comentado, ¿no? Que, o sea, lamentablemente o afortunado o desafortunadamente, como lo quieran ver, o sea, si vas a un Resistance, no van a dejar meter a pues, un DJ de psytrance, y es una fiesta también que me gusta mucho, entonces por eso tuve que hacer la separación, ¿no? Porque también tantito tal vez alguien te cacha una rola ahí de psy y te dicen, no, pero este güey toca psy, ¿no? Mejor no lo metemos, ¿no? Entonces, exactamente. Pues fue mejor hacer esa separación y poder abarcar pues más mercado, ¿no? O mayor audiencia. Y el gusto también, más que nada, pues creo que es más que nada tener el gusto, ¿no? De que es una tendencia también musical que parece que le tienes mucho amor, ¿no? Sí. El tecno, tecno, tejausero, caniquero, ¿cómo se puede ser tu género? ¿Cómo puede ser tu género, más o menos? ¿Cuál? ¿El de Kinema? Sí, el de Kinema. Pues yo a veces le digo Mexican Bass, ¿no? Porque, perfecto, hermoso. Porque pues es como lo que yo reconozco que le gusta a la gente, por lo menos a las fiestas que yo he asistido, ¿no? O sea, trato de arrugar, de, como les digo, a que arruguen esa cara, ¿no? Hago una combinación de meter palabras en español, ¿no? Por eso el Mexican, ¿no? Porque es como bien mexicanote el rollo, ¿no? La rola de culito, loco del coco, ¿no? O sea, lo del precipicio. O sea, está súper 100% mexa. Y el bass, porque pues como te digo, no me gusta dejar olvidado la presencia del bajo, que siempre esté haciendo un buen impacto en la gente en el dance floor, ¿no? Ahora vamos a tener que hacer un track tú y yo que se llame Lo que te truje, chencha, porque aquí nuestro productor no sabe lo que es eso. Entonces vamos a hacer un track así, a ver si ya nuestro productor le agarra la onda. Y bueno amigos, pues vamos a un corte y regresamos. Yeah.
Listo, amigos de Zafiro, ya estamos aquí otra vez en el set con nuestro gran amigo Eduardo, que alias Kinema, alias Ecuniel. Y también estamos aquí con Edistortion. Ya saben, su servidor Alion. Y vamos a entrar ahora a la parte de debate. Y el tema de hoy se llama desarrollo musical. Y gracias que tenemos aquí a Eduardo, porque nos va a hablar sobre su escuela. Has formado una escuela que se llama Global School Music. Y cuéntanos, ¿cómo es tu forma académica de enseñarle a las nuevas generaciones a llegar a, pues, al lugar donde tú estás, que no es un lugar nada, nada sencillo llegar ahí, y sí muy envidiable, porque muchos quisiéramos estar en esa altura? Cuéntanos. Pues mira, el programa que estamos desarrollando es en línea. ¿Por qué en línea? Pues para poder alcanzar a mucha gente que no tiene la posibilidad muchas veces de venir a la Ciudad de México y meterse al SAE, a la Quemartel, a la Fermata, güey, ¿no? O sea, a la academia que quieran de la ciudad, pero pues, o sea, el hecho de venirse a la ciudad para un provinciano no es una decisión fácil, es, además de pagar una colegiatura, es pagar una renta. Es comida, o malpasarte en comida, porque ya no te va a cocinar mamá, ahora vas a tener que comer latitas de atún, ¿no? Gente nueva, aparte, ¿no? O sea, sí, es. Sí, la soledad, de enfrentarte a la soledad, exacto, ¿no? También es duro muchas veces para los estudiantes, a mí me tocó, ¿no? O sea, y también me tocó estar en provincia antes de venirme a las ciudades a estudiar. Y yo estaba buscando justo la posibilidad de poder enriquecer mis conocimientos desde allá. Y justo cuando yo empezaba, no había las herramientas que había ahorita, ¿no? Buscar un tutorial en YouTube. No, mamá, creo que todavía no se había caído Edgar, cabrón. O sea, no, ni siquiera era pinche popular el YouTube, güey, ¿no? O sea, no, tenías que buscar en LimeWire, en Ares, así. Sí. En Busca Torrentes, ¿cómo vas a algún tutorial? Y lo bajabas y era un mes, cabrón, ¿no? Con el mismo tutorial y no se lo pasabas a ningún cuate, güey. Así, bien celoso, güey. Bien celoso. ¿No? Pero, pues, justo por eso mismo fue que decidí pues hacer estos cursos. Inclusive gente, si hay gente pues más humilde, pues podían tomarlo desde la sierra, no sé si es el caso. Y pues la comodidad, también la cuestión de los horarios, ¿no? O sea, muchas veces hay gente que trabajamos. Por ejemplo, cuando yo estaba en el rollo de Mamá Juana, pues para mí era imposible estudiar alguna otra cosa o seguirme preparando. Y en una escuela en línea también te da la facilidad de tú elegir tus propios horarios de estudio. Entonces no importa que tú llegues a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana, si tú quieres llegar a estudiar, puedes llegar a estudiar, ¿no? Y seguir capacitándote y preparándote. Además de que también un tutorial o un video es práctico, a diferencia de un profe, en el sentido de que si no entendiste algo, lo regresas, ¿no? Y lo vuelves a poner y no pasa nada. Y en la cuestión de que dices, bueno, pero si yo tengo alguna duda, ¿cómo le hago? O sea, al final de cada módulo, es un módulo por semana de nuestros cursos en línea, hay dos tareas, ¿no? Hay que hacer dos ejercicios del tema que se vio. Se envían a mi correo personal y así como yo hago los tutoriales para que la gente pueda estudiar en el horario que ellos deseen, yo les mando una revisión para que lo puedan checar en el horario. ¿Los calificas? ¿Se puede decir que los calificas? Sí, es, por ejemplo, tú me mandas tu proyecto y yo lo abro y digo, ah, órale, mira, esto está poca madre, esto lo hiciste bien, pero creo que esto lo podrías mejorar, güey, y yo le empiezo a mover y queda capturado en video, se los mando. Y entonces, lo que a ti te faltaba, o sea, el conocimiento que tú tal vez no tenías, güey, ya lo tienes en un video que no va a expirar, que te lo puedes personalizado y personalizado. Personalizado a lo que tú ya estás haciendo. Oh, qué, ¿no? Perfecto, muy bien. Y lo puedes checar y revisar mil veces, ¿no? Es como que vas a un masterclass y le preguntas, oiga, quiero preguntar algo. Y, no, sí, pues esto, ¿no? Y si no lo transmitieron como en Zafiro, ¿no? No, si no lo apuntaste, ya lo voy a borrar. Pues ya no hay manera, güey, ¿no? Entonces aquí ya, bueno, más vuelves a checar el video y güey, pues puedes recibir el conocimiento. Oye, ¿quién se necesita para entrar a tu escuela? ¿Cómo se le hace? ¿Qué tiene que hacer el público para adquirir esos videos, esos tutoriales? Pues primero que nada, síganos en redes para que estén al pendiente de todos los cursos que estamos sacando. Estamos constantemente
cada mes sacando un curso nuevo. Ahorita tenemos uno en producción de Psytrance y Progressive Trance. Tenemos uno de producción de Tech House. Y estamos por sacar otro de Hip Hop y Trap. Y estamos por sacar otro también de composición de música electrónica. Viene otro de dubstep. O sea, van a estar saliendo varios. Este, me gustaría sacarlos todos al mismo tiempo, pero pues requiere, ¿no? su tiempo, ¿no? Poderlos hacer bien. Entonces, en las páginas está la página en pantalla para que puedan checar los cursos, nuestros precios. Tenemos ahí algunos cupones de descuento. Escríbanos. Díganos que nos vieron en la transmisión de Zafiro. Pregunte por su cupón. Y de descuento para que puedan entrar cupones de descuento lo más pronto posible a estudiar. Por mencionar que nos vieron en Zafiro Music sin ningún problema. Esos son los cursos son mensuales. No, los de género son mensuales. Son de dos meses, incluyen cuatro módulos, lo que es creación de beats, ¿no? Del género, creación de baselines, es el segundo módulo. De los diferentes baselines que incluye el género, pads y leads, arreglos, estructura, efectos, ¿no? La idea es que al final del curso, pues tú termines con el conocimiento necesario para desarrollar un track del mismo género, ¿no? Del curso que estás tomando. ¿Las herramientas la escuela las aporta? Estoy hablando en este caso del DAW, del software. De preferencia, o sea, el único requisito es conexión a internet y tener Ableton Live. Serían los únicos requisitos. Es único, para que puedan entrar a la escuela, ya lo saben, chavos, entren a las redes sociales, Global School Music. Ahí van a poder encontrar todo el contenido para, pues, ya sea que quieran aprender a tocar Psytrance o aprender a hacer Tech House. Que ahorita el de Tech House nos interesa mucho el equipo de Zafiro. Estamos ahí sobres de, esperamos ser tus alumnos. Ahí vamos a estar. Y bueno, también yo creo que hay que buscar la manera también de poder ver con los nuevos alumnos. A facilitarle las herramientas, porque sí, o sea, por ejemplo, digas, quieres llegar a la sierra y el de la sierra te dice, pues sí, yo tengo mi compu, internet, pero pues es que no tengo dinero para el programa, y ya, pues Live es un programa muy caro, entonces, ¿podría haber alguna alternativa? Inclusive tenemos algunos descuentos, ¿no? Descuentos de Ableton Live, tenemos full support de Ableton México, entonces, si alguien está interesado en adquirir el programa, escríbanos, tenemos algunos descuentos para estudiantes por si quieren un push o Ableton original. Yo se los recomiendo mucho porque pues bueno, tienen la actualización 10.1, que pues, es un hitazo, y pues tienen el servicio, tienes acceso a todos los bancos de Ableton que están muy muy buenos. O sea, si tú no tienes contact y quieres sonidos, o sea, samples que estén sonando cabrón, si tú tienes Ableton comprado, tienes derecho a un buen de librerías profesionales, tienes acceso a todos los desarrollos de Max for Life, que es una plataforma de desarrollo de instrumentos y de dispositivos para Ableton, que inclusive el usuario puede empezar a crear sus propios dispositivos, ¿no? Richie Houghton hizo el suyo, y hay mucha gente que están haciendo diferentes dispositivos que pues que eso hace que Ableton todavía tenga más herramientas que tal vez ni siquiera los propios creadores pensaron, porque a alguien independiente se le ocurrió la idea y lo sube a Max for Life, ¿no? Si a Ableton le gusta, pues ya lo puedes descargar también. Hay varios paquetes de instrumentos de Max. Como para diseñar tu propio VST, tu propio ecualizador, ¿no? O sea, inclusive hay uno que puedes, que te va diciendo cuánto tiempo tienes en la sesión, abres el programa y es un cronómetro y vas, o sea, como midiendo tu tiempo, para que tú digas, pues esta sesión, esta rola, tal vez un proyecto acabado, puedes checar cuando ya lo acabaste y dices, pues me eché 3 horas, ¿no? O 8 horas en esta sesión. Y tal vez después estás trabajando en otro track y puedes ver que tal vez ya llevas 12 horas y dices, ay, güey, pues ya. Algo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y desde algo así tan básico, como hay otro cuate, creo, de Nueva Zelanda, que desarrolló con Max for Life. Este güey se dio cuenta que cuando tú te duermes, generas pulsaciones electromagnéticas con tu cerebro
Ese güey las amplificó con alguna interfase, ¿no? Amplificó esa señal y lo tradujo el MIDI y lo pasó por este por su dispositivo que creó en Max for Life. Se levantó en la mañana y ya tenía 7 horas de música que creó mientras dormía, ¿no? Ya cortó pedacitos y hizo una rolita, dijo, ah, pues la música de mis sueños, ¿no? Órale, ¿no? Eso está muy interesante. Son cosas complejísimas que, pues, que yo creo que ni siquiera a Ableton, ni al que crea las guitarras más chingonas del mundo, no se hubiera podido. Yo la traigo contra la guitarra, ¿no? Sí. No es cierto. Yo fui guitarrista. Mil respetos a todos los guitarristas. Me encanta la guitarra. Gibson, no te ofendas, Gibson. Tengo reprimido también, ¿no? Sí, es la represión de que no fui como Slash, cabrón. Oye, entonces, la Global School Music lo creas para crear artistas que, o sea, prácticamente les enseñas como si fueran un pichón a volar y tú te vas y los dejas así que... No los dejamos. De hecho, tenemos un programa aparte que se llama DAI, Desarrollo Artístico Independiente, donde nosotros empezamos a identificar proyectos que tienen ganas de crecer, que están empezando a hacer cosas interesantes con su música, con sus contenidos, y les empezamos a apoyar en diferentes sentidos, en lo que es cuestión management, lo que es cuestión marketing, lo que es publicidad, lo que es el acercamiento con medios, ¿no? con promotoras ya más grandes. O sea, lo que a mí me ha costado 10 años, ¿no? En tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Al tú estar en DAI, en el desarrollo artístico, o sea, a ti te va a costar tal vez menos lana, menos tiempo y menos esfuerzo, ¿no? Tal vez en vez de hacerlo en 10 años, tú lo logras en 2. Porque yo ya te voy a... Tienes la orientación, ¿no? De todo el equipo de decir... tal vez se te prende y dices... Güey, no, pues que quiero invertir $500,000 en una fiesta aquí en Puebla y quiero traer a tal güey acá y así... Pero no eres nadie, güey, ¿no? O sea, a ver, cabrón, si no eres nadie en la cena, güey, más bien ahórrate esa lana, güey. Empecemos con algo más pequeño o cómprate unos monitores... Y empecemos a estudiar, güey, y poco a poco empecemos a formar tu camino. No quieras volar antes de empezar a comer tu alpiste, cabrón, ¿no? Ok, bueno, hoy estás viendo que Macegua, un evento que se va a hacer en Acapulco. ¿En qué parte de...? No, o sea, Acapulco no es exactamente, es en... En la hermosa Riviera de Coyuca. Exacto, de Coyuca, Riviera de Coyuca. Exacto, ese evento, cuéntanos a ver tantito, ¿qué es? ¿Lo organizas tú? ¿Quién más? ¿Con quién estamos? Bueno, aparte, estamos a Firo, vamos, su servidor va a tocar ahí, a Distortion. Aldión, tú vas a también a participar, ¿no? Bueno. Va a estar en cámaras, también es nuestro buen fotógrafo de videos, editor, muy, muy bueno, Aldión también. Gracias por todo tu trabajo. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿quién más está en este evento? ¿Con quién los haces? ¿Por qué? Realmente somos, o sea, pues varios grupos, ¿no? Pues está Global Minds, está Zafiro, está Mafia Music, está la agencia de Osho, tenemos el apoyo, realmente empezó como un movimiento de la Secretaría de Turismo que tienen ahí, la Secretaría de Guerrero, por impulsar este destino turístico. Y pues nosotros nos pusimos muy contentos de poder trabajar con ellos, ¿no? De que nos hayan buscado para poder hacer este gran evento y pasarla muy bien. Vamos a tener a varios invitados especiales, pues viene Osho, muchas gracias. Viene Osho, va a estar Interactive Noise, que es un gran exponente, pues, nacional y a nivel internacional, pues, también no se diga, ¿no? Jefazazo, saludos, Hugo. Va a estar su chica, Mariana Revilla, el equipo de Mafia, Eisen y Verón, ¿no? Las cabezas. Vamos a estar gente, ustedes, Eddie va a estar tocando, cabrón, ¿no? Sí, también tenemos... ¿Tú también vas a estar tocando? No, va a estar Draken, que está aquí. Draken, ¿no? O sea, Draken está, que anda aquí en el foro, saluda a Draken. En el estudio. Diego Jumper, van a ver también varios de Global, va a estar Synergetic Emotion, ¿no? Se va a poner muy bueno y vamos a tener también diferentes actividades que pues, son
distintivas, ¿no? De lo que es la Riviera Coyuca, liberación de tortugas, viaje en la banana, pesca profesional. Ahí para quien quiera el viaje en la banana. No se les cobra mucho. Muy bien, muy bien. Ya lo saben, chicas. Ah, sí, a ver, cuéntanos también. Tenemos el evento antes de Acapulco. Tenemos el evento en Foro Roma. Cuéntanos, el evento de Foro Roma, ¿por qué en Foro Roma y por qué la temática de circo? Bueno, pues el evento en Foro Roma tiene, pues uno en Foro Roma porque, pues bueno, el venue es excelente, ¿no? Estuvimos checando distintos venues y Foro Roma nos llenó los ojos, ¿no? El equipo de Foro Roma está muy a disposición de trabajar en equipo. Y pues es un lugar que luce visualmente, ¿no? Nos gustó mucho por eso. Y la temática del circo pues viene mucho por la cuestión de que el artista internacional que es Osho trae una máscara, ¿no? Está como máscara de que... como tipo, pues es muy, muchos dicen que, o sea, es parecida a la de Clapton, ¿no? Realmente se parece mucho a la de Clapton. Es como estas... como antifaz, ¿no? Clapton es más como antifaz, sí, ¿no? Sí, que es un antifaz el Clapton. Que es como las que utilizan en estas fiestas de... High Society, ¿no? De Europa, que usan sus antifaces, ¿no? Entonces, fiesta secreta, como que pues todo esto del disfraz, o sea, de ahí, o sea, todo esto del disfraz fue como lo que influenció a que dijéramos, bueno, pues si vamos a, en vez de disfrazar la banda con los antifaces y así, porque van a decir que Clapton, ¿no? Luego todos los haters. Un saludo a todos los haters. Todos esos que nos odian, los amamos, nosotros sí los amamos. Los queremos porque nos hacen ser mejores todos los días. Exacto. Entonces, pues fue la temática del circo, ¿no? Va muy bien y la máscara a mí me gusta. De hecho, a mí me gusta más la máscara de Osho que la de, sí, que sí, la de Clapton, ¿no? Sí, yo, la vi, sí, porque soy Darks, mira. Entro las uñas. Lo único que me lo hacen recordar un metalero, me mentí. Nada más, ¿qué eventos? Algunas preguntas más tenemos, ya nada, estamos tranquilitos. Ok, perfecto, déjense apapachar gente, por favor, con sus preguntas. ¿Qué más tenemos, producción? ¿Qué nos pueden, que nos... Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar un último track, creo que escuchar un último track. Va, un track de Kinema para terminar ya con esta sesión. Gente, de verdad, les agradecemos mucho que estén con nosotros en esta transmisión. Gracias Kinema también por participar, por estar. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por hacer la fiestota en la que vamos a estar nosotros. De verdad, no, te agradecemos mucho que nos tomes en cuenta y espero que te guste el set que tengo para ti, porque gracias. Está hecho con amor, cariño y mucho beat. A huevo, lo esperamos, cabrón. Muchas gracias por la invitación, yo muy cómodo de volver a estar acá, ¿no? Ya estuve presente en una transmisión de Zafiro, una de las primeras ediciones, sí. Es, me pone también muy contento el crecimiento que ha estado teniendo Zafiro desde esa vez que vine tener a transmitir lonas. Realmente se ve muy canijo y pues me pone también a mí muy contento de trabajar con gente que se sigue superando, ¿no? Como ustedes. Okay, gracias. Muchas gracias, perfecto. Bueno, entonces vamos con la última rolita. Y... pero antes de irnos a la última rolita y que nos despidamos, amigos, quiero recordarles nuestras redes sociales para que nos sintonicen la próxima vez, nos busquen, vean contenidos, ahí los haters nos puedan echar ahí una mentada de madre si quieren. Pero para que estén en contacto con nosotros y nosotros con ustedes, porque nos importa bastante estar con ustedes, les recuerdo que tenemos el Facebook, estamos como Zafiro nada más, así, solito, Zafiro. También tenemos Zafiro MX, tenemos también Zafiro Select, donde pueden también ver mi trabajo de camarógrafo, el trabajo también de Arti, es otro de nuestros fotógrafos. Ahí tenemos videos, tenemos transmisiones, tenemos varios Live Paradise. Chéquenos, están muy buenos. Y también tenemos Instagram, que estamos en Zafiro TV, que es el Instagram del programa y también de toda la empresa. Y también tenemos Zafiro Records, que es el de YouTube, para que también ahí chequen pues puros contenidos también muy interesantes. Y bueno, vamos a pasar con las redes sociales de nosotros. A mí me pueden encontrar en Facebook como Márquez Ramírez Arel. Busquen Arel solamente y les va a aparecer seguramente. Y si no, estoy como Alion
Alion-Oficial en Facebook, al DJ-Alion-Oficial en Instagram, y también me pueden buscar en YouTube como Alion Oficial. Y este, bueno, también vamos a pasar a Eddie. Los míos son muy largos, pero va. Bueno, mis redes sociales son muy sencillas. Todo es como es Edistortion en todos los ámbitos, Instagram, Facebook, Twitter. Twitter no tengo, la verdad es que no le hago mucho caso, pero voy a empezar a hacer caso ya. Eso, si me quieren empezar a escribir para que le ponga atención, sería hermoso. Pero bueno, son realmente mis redes sociales, muy fácil. Edistortion en todas las áreas. A mí me pueden encontrar como Kinema en todos lados, con Q, Q-U-I-Nema, ¿no? Como cinema, pero con Ki, ¿no? Y Ekunail, E-K-U-N-E-I-L, en todos lados, Instagram, Facebook, SoundCloud, Spotify, Beatport, todos lados. High Five, Metroflog también, ¿no? Acá cuando era emo, ahí pueden ver mis fotos. Pasemos a escuchar el track y muchas gracias por habernos sintonizado, amigos. Les mandamos un abrazo, un apapacho y nos despedimos. Hasta luego.